Muy buenas noches. Para nosotros es un placer y un honor tenerlos aquí con nosotros en este encuentro. Que sea este el momento para recordarles los hábitos que promovemos para cuidar de nosotros y quienes nos rodean, mantener el tapabocas y el cuidado de manos, el lavado de manos. Al Metro de Medellín y a Confama nos une lo que hace la vida más bella. Hoy nos convoca en este caso el lanzamiento de nuestro título 133 de la colección Palabras Rodantes. Con el título Trátalo con cariño, que es mi persona, una antología poética de María Mercedes Carranza. Entendemos que las formas también son contenidos y es por eso que el libro que ustedes ahora tienen en sus manos se transforma para ser más responsable con el medio ambiente. El papel es un papel Earthpack, uno de los más ecológicos del mercado, cuya elaboración disminuye el consumo de agua y energía. Asimismo, la portada, que en ocasiones anteriores estaba laminada con un plástico, viene ahora recubierta con una fina capa de esmalte para evitar el material más contaminante y que amenaza la vida de los ecosistemas, como es el plástico. Este libro, ahora con sus cambios, requiere un poco más de cuidado, así como el planeta que con pequeñas acciones preservamos para las futuras generaciones. También anunciarles algo muy especial y es que alterno a esta transmisión tenemos un conversatorio taller con niños y niñas porque queremos también que ellos hagan parte de este lanzamiento que tenemos y para que tengan una conversación también a su medida. Sin más preámbulos, yo quiero presentarles a las dos mujeres que nos acompañan hoy y que nos contarán sobre la vida y obra de María Mercedes Carranza. Una apasionada por las letras, una periodista, gestora cultural y una de las voces más influyentes en la renovación de la poesía colombiana, en este que es un espacio de íntima complicidad. Entonces tenemos a Paula Andrea Marín. Ella es doctora en literatura de la Universidad de Antioquia, es docente e investigadora del Instituto Caro y Cuervo. Ella ha participado como ponente y conferencista en eventos académicos nacionales e internacionales y sus artículos han aparecido en revistas académicas colombianas, latinoamericanas y españolas. Sus publicaciones más recientes son el libro Acercamiento a la novela colombiana de los 70, Los parientes de Esther de Luis Fayad y Juegos de mentes de Carlos Peroso. Y el libro Ellas editan, una publicación en conjunto con Margarita Catalina Valencia de Lleras. Meli Bea es literata de la Universidad de los Andes, con mención de honor en su tesis creativa Respirar es habitar el cuerpo. Es editora y fotógrafa, dicta talleres para fomentar la escritura creativa en los niños, a maestros y bibliotecarios. Ha publicado 3 libros, Sin Amén, Después de la lluvia, los árboles lloran, el cual entró al Plan de Bibliotecas Públicas del Ministerio de Cultura en el 2017, y Animales Urbanos. Los dos últimos quedaron en la lista de los altamente recomendados de Fundalectura. Así que bienvenidos a este espacio y de nuevo gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por acompañar este lanzamiento de este título del proyecto Palabras Rodantes con la obra de María Mercedes Carranza. Vamos a hablar sobre la obra de esta gran y admirada poeta colombiana. Y en primer lugar, tengo que dar las gracias a quien hizo esta antología, que es Claudia Restrepo Ruiz, porque por la ausencia de ella hoy yo estoy acá, entonces pues le debo a ella este honor de poder conversar con Meli Bea sobre esta obra. Y precisamente para darle las gracias a Claudia, voy a empezar leyendo un fragmento del prólogo que ella escribió para esta antología. Me tomé el atrevimiento de hacer una selección de tu poesía y el primer método que usé fue la bibliomancia. Es así como el libro comienza con Monsemblable, donde te diriges al lector como yo me atrevo a dirigirme a los lectores de Palabras Rodantes. Lector de estos versos, sé que vas a leerlos porque esperas que te digan aquello que quieres oír y nada más. Querido lector de Palabras Rodantes, lo convido a usted a abrir el libro en cualquier parte. Si es posible, cierre los ojos y haga una pregunta antes de continuar. Ábralos y lea. ¿Cierto que es impresionante? El amor, la vida, nuestros pueblos, Bogotá, el desamor, las palabras, odas y canciones se unen en este libro
para regalarle lo mejor de la poesía de María Mercedes Carranza. Puede leerlo también de forma continua. Esa decisión es suya. De todos modos, se deslumbrará y se preguntará por la mujer que dirigió con pasión y ahínco su hogar, la Casa Silva, y hasta los fragmentos de los cerros bogotanos que le filtraban la luz del sol en una mañana corriente. Sepa usted que María Mercedes es una poeta de lo cotidiano y desde ese ángulo nos mira, ahora que hemos decidido traerla con infinito amor y respeto en esta antología que canta también por sus muertos. Desde ahora viajará en la ciudad primavera, sin necesidad de hacer gala de sus mejores trajes, sin el peso de tener como oficio el vestirse, y en la desnudez bajo el metro gozará con el vértigo, la velocidad, y todos y cada uno de los ojos nuevos que la busquen, la descubran y se maravillen con sus palabras. Entonces, vamos a empezar esta conversación hablando de uno de mis temas favoritos que atraviesan toda la poesía de María Mercedes Carranza, y quiero empezar por ese tema que es el amor. Y ahorita, hablando antes de entrar acá con Melibea, me hacía caer en cuenta que es también el desamor. Es el amor y el desamor el que aparece en toda la poesía de María Mercedes Carranza. Y antes de comenzar a hablar sobre el amor y el desamor, voy a leer otro poema. Página 69. Poema para el amante. De repente el silencio se abre, lo mismo que se aparta la niebla con el soplo del viento, y deja paso a un camino claro en el que una cáscara de arroz puede brillar más que el sol. Las palabras pierden su medida, los te amo a media voz, los eres mi vida en un diálogo torpe, jubiloso, vergonzante. La ternura borra por un instante tantos cuerpos conocidos, con prisa y sin deseo. Como un placer prohibido regresa la esperanza, otra vez a la espera de que el teléfono timbre o una carta, o solo la espera. Envío. Antes de que veamos que el hermoso camino es solo una farsa inútil, un pozo de aguas misteriosas de donde hemos sacado aquello que no existe, antes de que la cercanía del tedio o la ruina de la sonrisa ocurran, antes de que la frivolidad regrese a acostarse en mi cama, antes de que el deseo se corrompa, o las palabras o las risas, déjame pedirte que el engaño, el dulce engaño de ser tú y yo, dure el vasto tiempo de este instante. Y decidí empezar por este tema para arrancar esta conversación con Melibea, porque le contaba ahorita a Melibea que yo encontré la poesía de María Mercedes Carranza en medio de mi primera tusa amorosa. Y eso fue a los 18 años, y encontrarme en medio de ese sufrimiento con la poesía de María Mercedes y con poemas como estos y otros muchos que ella le dedicó al amor y al desamor, fue como una cachetada, y fue encontrarme con una visión completamente lúcida de lo que era el amor a mis 18 años, leyendo poemas de una mujer que en el momento en que los había escrito estaba por sus 40. Entonces, haber tenido esa lectura de María Mercedes me hizo cambiar de inmediato mi visión sobre el amor, sobre las relaciones de pareja. Y acá quiero, Melibea, entonces, que nos compartas esa visión que tú tienes de ese amor y ese desamor como presencia constante en la poesía de María Mercedes. Buenas noches. Como hija, puedo hablar poco del amor y del desamor, porque mi mamá era muy privada en ese tema. No conocí ningún novio, a excepción de mi papá. Todos eran tinieblos, y ella mantenía muy ocultas sus relaciones amorosas. Pero al leer los libros queda claro y es evidente que mi mamá vivía para el amor y para el desamor. Era una mujer sumamente apasionada, como lo demuestra en su poesía. Hay unos poemas donde entrega todo a ese amor que llegó
donde dice, por ejemplo, que ha olvidado los nombres de todos, los nombres de mis muertos y los de mis hijos, no reconozco los olores de mi casa, ni el sonido de la llave que gira la puerta, no recuerdo el metal de las voces más queridas, ni veo las cosas que mis ojos miran, las palabras suenan sin que yo comprenda, soy extranjera por estas calles íntimas, y no hay dicha ni desdicha que me hieran, he borrado mi historia de 40 años, te amo, ya no hay más. ¿No? Y asimismo pasaba de esta entrega absoluta al desamor más profundo que me imagino yo dentro de lo que uno conoce de los artistas, era donde escribía los libros de sopetón, en el gran desamor, cada gran desamor que tuvo produjo Tengo Miedo o La Soledad, Las Maneras del Desamor. Entonces, y pues de alguna manera, siento yo que aunque hay algunos poemas de amor como este que acabo de leer o uno que se llama Si Quiere Amor que Siga Sus Antojos, en general la visión del amor de María Mercedes Carranza está escrita desde la perspectiva del desamor. De alguna manera incluso ese poema que lees es ya sabiendo que ese desamor va a llegar, ven, regalémonos este instante antes de que llegue, ¿no? O ya sabiendo que voy a salir contigo del paraíso para que vivamos el triste y largo juego del amor. Ya sé que esto se va a acabar, o sea, gocémonoslo porque ya sepa dónde va. Sí, a mí lo que me sorprendía era esa lucidez, ¿no? Y lo que les contaba ahorita que había sido mi primer amor. Y uno en ese momento tiene una visión muy idealista del amor y leer los poemas de María Mercedes es enfrentarse con esa realidad de la que casi no se habla en ninguna parte acerca de lo que es una relación de pareja. Entonces sí fue como ese golpe de realidad, que es lo que uno constantemente encuentra en los poemas de María Mercedes Carranza, y creo que haberlo recibido a los 18 años marcó de ahí en adelante mi lectura de la poesía, de la vida, del amor y también de la escritura. Quiero pasar un poco precisamente a hablar de esa presencia de la realidad en los poemas de María Mercedes Carranza. La cotidianidad es un elemento que se ha resaltado muchísimo como presencia constante en la obra de ella. Entonces, quisiera leerles un poema precisamente que marca esa presencia de la cotidianidad. Está en la página 32. Muestra las virtudes del amor verdadero y confiesa al amado los afectos varios de su corazón. Hoy pienso especialmente en ti y veo que ese amor carece de desmayos, de ojos aterciopelados y demás gestos admirables. Ese amor no se hace como la primavera, a punta de capullos y gorjeos. Se hace cada día con el cepillo de dientes por la mañana, el pescado frito en la cocina y los sudores por la noche. Se vive poco a poco ese amor, entre tanto plato sucio, detrás del cotidiano montón de ropa para planchar, con gritos de niños y cuentas del mercado, las cremas en la cara y los bombillos que no funcionan. Y otra cosa, cada tarde te quiero más. Entonces, esa presencia de lo cotidiano en la poesía María Mercedes, a mí, a mis 18 años, de nuevo voy con mi historia, me hizo entender que el lenguaje que yo usaba todos los días también servía para escribir poesía. Y eso a mí no me lo habían enseñado en el colegio, no me lo habían enseñado ninguna otra persona, ni los libros que había leído hasta ese momento, pero sí me lo enseñó María Mercedes. Que con ese lenguaje yo podía escribir poesía, que con ese lenguaje podía hacer literatura. Entonces, Melibea, no sé si tú veas también esa presencia tan importante de la cotidianidad y cómo lees tú esa cotidianidad en la poesía de María Mercedes. Sí, en efecto, el trabajo poético de ella estuvo muy dirigido a atrapar recuerdos tal y como eran, no como a poetizar el recuerdo y hacerlo grande y magnánimo y llenarlo de arandelas y de, por ahí tiene un poema donde dice palabra, nombre lo que es, no lo que está lleno de arandelas y de cosas y de elegancias y eso,
Y ella lo que quería era como atrapar esos recuerdos y aterrizarlos, como poner esa vida cotidiana que todos vivimos completamente desnuda para realmente poder llegar a su lector de alguna manera o poder ella verse ahí realmente retratada, absolutamente la palabra desnuda, ella desnuda, el recuerdo desnudo y de esa manera la forma vacía donde todos nos encontramos en un poema, nos encontramos con uno mismo, con el que lo escribe. Entonces ahí está esa vida cotidiana, ¿no? Como aceptar y abrazar la mancha en el mantel. Ahorita me contabas, antes de entrar, el archivo de María Mercedes está siendo estudiado en este momento y me contabas que cuando lo estabas revisando veías ahí el proceso de escritura de María Mercedes como siempre buscando la palabra exacta, la palabra precisa. Sí, te comentaba pues como que, por ejemplo, Darío Jaramillo siempre ha escrito en sus ensayos que el trabajo de María Mercedes Carranza era como un trabajo de filigrana con la palabra, encontrar la palabra justa que dijera lo que ella quería decir. Entonces, en algunos manuscritos que se han encontrado en ese archivo, muy pocos, no hay muchos, se ve cómo está como una palabra tachada una y otra y otra y otra y otra vez hasta que ella encuentra la palabra. De alguna manera, algo que se conecta un poco a esto es en el primer editorial que ella escribió para la revista de la Casa de Poesía Silva, ella decía que uno de los grandes problemas que tenía Colombia, y yo diría que no solo Colombia, sino el ser humano, es que la palabra ha perdido su poder y la palabra ya no nombra lo que debe nombrar, ya. Si uno le dice a una persona ladrón, uno ya no le está diciendo nada, ya eso no significa. Entonces, como cuando yo le digo a alguien, eres un ladrón, no le estoy diciendo nada, por eso hay que llegar a instancias mucho más graves como un arma, como la guerra, como la violencia. Y ella decía que lo que necesitaba Colombia no eran armas, ni guerra, ni violencia, ni... Lo que necesitaba Colombia era que le devolviéramos a la palabra el valor que tiene, que la palabra volviera a nombrar lo que tenía que nombrar para que pudiéramos regresar nuevamente al diálogo y salir de esta guerra que es en Colombia y en el mundo y en todos lados. Precisamente hablando de esa relación de ella con el lenguaje, algo que también he aprendido gracias a la lectura de la poesía de María Mercedes Carranza es cómo cada palabra pesa, ¿no? Y a partir de este trabajo con el lenguaje que ella hace en sus poemas, lo que yo hago también siempre es cuestionar el significado de cada palabra. Es decir, al ella usar palabras de todos los días, palabras tan cotidianas, también las está resignificando en cada uno de sus poemas y nos está invitando a cuestionar el sentido de esas palabras que tú ahorita lo explicabas muy bien, o sea, cómo han perdido el sentido muchas palabras, pero también a cuestionar las palabras aprendidas, el significado de las palabras aprendidas en el colegio, en la casa, en la familia. Entonces, a través de ese cuestionamiento de esas palabras, lo que estamos haciendo es cuestionar nuestras propias creencias. Creo que eso es un trabajo muy importante que uno puede rastrear en la lectura de los poemas de María Mercedes Carranza. Y quiero leer, a propósito, otro poema que se llama Babel y usted, está en la página 30 y dice así: si las palabras no se arrugaran, si fuera posible ponérselas cada mañana como una blusa o una falda, previo uso del quitamanchas, el cepillo y la plancha, si no se pudieran pronunciar ya más por lo brilladas y rodillonas, si después de un largo viaje se botaran como la maleta tan descosida, tan llena de letreros y de mugre, si no se cansaran, si fuera normal y corriente someterlas a chequeo médico cada año, con diagnósticos y exámenes de laboratorio, vitaminas y reconstituyentes y hasta menjurjes para la anemia, si las palabras hicieran sindicato en defensa de sus fueros más legítimos y reclamaran indemnizaciones por abuso de confianza, aquellos que las tratan como a violín prestado. Si algún día hicieran huelga, ¿qué opina usted, García?
Bueno, entonces esto es parte de esa poética de María Mercedes Carranza, y aquí quería hacer una pregunta, Melibea, en relación con pues muchos de nosotros, o para muchos es conocido, pues María Mercedes fue hija de otro gran poeta colombiano que es Eduardo Carranza. Eduardo Carranza es muy importante en la historia de la poesía colombiana, como lo es María Mercedes Carranza, y yo siento que, y no sé si esa sea tu percepción, el Eduardo Carranza rompió con toda una tradición parnasiana, ¿no? de un lenguaje muy, muy endulcorado, y María Mercedes da como otro paso, ¿no? Se aleja del lirismo, ¿no? Que todavía estaba muy presente en la poesía. Además de eso, siento yo, y de nuevo es una invitación a que me digas si estoy equivocada, no es tan sencillo que viniendo de un padre poeta y de una figura tan, tan fuerte en la poesía colombiana, María Mercedes hizo su propia, tiene su propio lugar, tiene un lugar muy, muy propio, y logró desligarse de esa figura de su padre muy claramente. Yo no lo veo tan fácil, o sea, uno no es tan fácil encontrar eso como en otros casos de la historia de la literatura, pero creo que María Mercedes lo logró, y siento que además no era tan sencillo por el mismo hecho de ser mujer, ¿no? Y por lo que significaba ser mujer y poeta en Colombia en el momento aún en el que ella empezó a escribir, en donde la figura de la poeta todavía se asociaba como a alguien que escribe cosas sensibles, ¿no? Y María Mercedes obviamente se aleja completamente de eso. Entonces, quería preguntarte como por esa relación, ¿cómo percibiste tú esa relación entre ella y su padre, y sobre todo la poesía de su padre? Bueno, pues nuevamente, digamos, desde mi perspectiva familiar, pues eran mi mamá y mi abuelo, y no me fue claro en el momento. Yo lo que vi, digamos, eran como un padre muy amoroso que estaba muy pendiente de su hija, y una hija completamente enamorada de su papá, que oía sus poemas hasta el último día de su vida en una grabación que tenía. Pero lo que sí es claro y ha sido, digamos, dicho y escrito, es que ella desde el primer libro, su primer libro es una ruptura absoluta con la poesía de su padre. Es como la rebeldía adolescente plasmada en un libro. Y de alguna manera se une un poco a lo que estábamos hablando de la vida cotidiana. Los poemas de Eduardo Carranza son unos poemas como sumamente, como la naturaleza, y están llenos de figuras y de formas y de venados y de aguas espumosas, y todo está bien, el mundo y el cielo, y todo es perfecto, y sus primeros libros son puros piropos a mujeres hermosas y como que nada está aterrizado, este señor vivía en las nubes. Y de pronto llega la hija, y la hija lo primero que hace es escribir un libro que dice, a ver, palabra, puta, terca, usted que se vendió, venga y nombra lo que es de Dios y lo que es de la tierra, y deje de estar ahí arandeleando y diciendo cosas que no son. Y hace una ruptura absoluta y empieza a escribir sobre la mancha en el mantel y sobre la ropa sucia y ahí se quiebra todo, y de alguna manera todo su trabajo poético posterior es como la búsqueda de desnudar la palabra, de no usar metáforas. Es más, no hay ni un animal en toda la poesía de mi mamá. De los pollitos, los bueno, pollitos. Los pollitos y el canto de las moscas, y el resto pare de contar, es como nada. Entonces sí, hay como esa búsqueda como absolutamente consciente de romper como con su padre, que de alguna manera me imagino que los acercó más y se admiraron mutuamente ya desde otra perspectiva. Aquí voy a introducir algo que también comentábamos antes de entrar aquí. Tú hablabas acerca de como que veías
tres grandes temas en la poesía de María Mercedes Carranza, bueno, el amor y el desamor, ¿cierto? La soledad y la muerte. Y creo que también esto, enlazándolo con lo que nos acabas de contar, es como parte de esa ruptura que ella hace en la poesía y que tiene que ver con no tenerle miedo a hablar de ese estado de soledad que es casi como inherente al ser humano. Y la muerte, ¿no? que parece un tema tabú siempre y que ella nunca tampoco le tuvo miedo a hablar como de esa presencia constante en la vida de todos. No sé si quieras complementar algo sobre eso. Yo siempre he pensado que, y lo he dicho varias veces, que mi mamá tenía, además de poeta, un alma de filósofa. Y uno lee la poesía de María Mercedes Carranza y encuentra grandes, grandes dosis de filosofía. De reflexión sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor y sobre la realidad, digamos, ¿no? También otro gran tema de la poesía de ella es la realidad de la guerra, la violencia. Y esos además son como los temas que surcan como la mente humana que trata de entender qué somos, para dónde vamos, de qué se trata. Y lo hizo pues como con una honestidad y una, creo que fue como una herencia también un poco de esos años que ella vivió, los primeros años que ella vivió como en España, su niñez, se fue con su familia, a Eduardo Carranza lo nombraron algo en España, y allá estuvieron algunos años y lo que ella conservó de ese viaje fue esa cosa que tienen los españoles, que es no hablan con desvíos, ellos van recto, ni saludan. Y eso está un poco como en su forma, en su honestidad de decir las cosas, lo que ella pensaba y lo que es al pan pan y al vino vino. Bueno, voy a hacer un poquito un viraje en el tema, Melibea. Hay algo que me interesa mucho que hablemos y es María Mercedes Carranza como lectora, esa relación de ella con la lectura, con la literatura, con los libros, con su biblioteca. Voy a leer primero un poema, está en la página 39. La misma historia. No sé si se trata de un tema más de escritores sin oficio. ¿Era Shakespeare un fabulador? ¿Tolstoy desvariaba cuando Ana Karenina? ¿Inventó Adriano su amor por Antinó? ¿Imaginó la historia a Paris y Elena? ¿Wilde acaso era un farsante? ¿Mentía Calixto a Melibea? ¿Inventó Flaubert a Madame Bovary? ¿Por qué murió Eloísa? ¿Soñaba Rimbaud cuando soñaba Verlaine? No sé si se trata de un tema de escritores sin oficio o de la vida que otra vez puede sorprendernos. Hablemos entonces un poco, Melibea, de esa relación de María Mercedes Carranza con la lectura, con la literatura, con su biblioteca, porque sabemos que todo escritor es ante todo, o escritora es ante todo una lectora. ¿No? Entonces, ¿cómo recuerdas tú esa relación de ella como lectora, lectora de poesía también, lectora de literatura, con los libros? Bueno, pues mi casa era una casa silenciosa, no se oía música, solamente para bañarse, porque en mi casa se leía, básicamente. Entonces, mi mamá estaba leyendo todo el tiempo. Cuando se despertaba muy temprano, pero no a leer, sino como a un estado que ella cultivaba mucho, que es el estado de la duermevela, donde escribía sus poemas, y apenas abría los ojos y se sentaba, ya estaba sentada leyendo el periódico, las revistas, el libro que estaba leyendo, se iba a la oficina y regresaba, y apenas regresaba nuevamente, cama, libro. La casa estaba siempre llena de libros, en la biblioteca, en el piso, en la puerta de entrada. Trabajó como reseñista de semana durante años, entonces se apilaban libros y libros y libros en la entrada de la gente que le mandaba, y leía unos, leía otros. No subrayaba los libros porque le parecía que los libros no debían subrayarse, de pronto se revela uno mucho, pero
pero sí se veían descuadernados. Y ya al final estaba haciendo una colección de libros que eran los libros que iba a releer, ya después de haber leído tantos libros que ya estaba llegando el momento como de empezar a releer los libros que amaba. Y bueno, digamos, libros que amaba, que la marcaron profundamente, Memorias de Adriano, que, donde descubrió que la vejez es un momento para ella, ¿no? Que no debería existir. No quería llegar a vieja, como fue evidente. Le gustó Bo Marzo, le gustó El Maestro y Margarita, leía a Cernuda, a Cavafis, bueno, era igual infinito, ¿no? Las personas que viven entregadas a la literatura, creo que la lista es, podría ser eterna. Shakespeare, Cervantes, atesoraba, tenía un libro de Shakespeare que tenía la letra muy pequeña, entonces la cambió con su librero por uno que tenía la letra más grande para poderla seguir leyendo. Tenía un libro en la biblioteca que era Rayuela, completamente descuadernado, y en la primera hoja decía mi Rayuela. Firmaba los libros que le gustaban, y así. Bueno, voy a pasar a otro tema que es muy importante también dentro de la poesía de María Mercedes, y es Bogotá como espacio arquitectónico, como espacio simbólico, como paisaje también, y como un lugar en donde se tejen relaciones entre los seres humanos muy particulares, pues precisamente por el paisaje donde están. Entonces, los invito a leer conmigo en la página 47. Bogotá, 1982. Nadie mira a nadie de frente. De norte a sur la desconfianza, el recelo entre sonrisas y cuidadas cortesías, turbios el aire y el miedo, en todos los zaguanes y ascensores en las camas. Una lluvia floja cae como diluvio, ciudad del mundo que no conocerá la alegría, olores blandos que recuerdos parecen tras tantos años que en el aire están. Ciudad a medio hacer, siempre a punto de parecerse a algo, como una muchacha que comienza a menstruar, precaria, sin belleza alguna. Patios decimonónicos con geranios donde ancianas señoras todavía sirven chocolate. Patios de inquinato en los que habitan calcinados la mugre y el dolor. En las calles empinadas y siempre crepusculares, luz opaca como filtrada por cementinas láminas de alabastro, ocurren escenas tan familiares como la muerte y el amor. Estas calles son el laberinto que he de andar y desandar, todos los pasos que al final serán mi vida. Grises las paredes, los árboles y de los habitantes el aire de la frente a los pies. A lo lejos el verde existe, un verde metálico y sereno, un verde patinir de laguna o río, y tras los cerros tal vez pueda verse el sol. La ciudad que amo se parece demasiado a mi vida. Nos unen el cansancio y el tedio de la convivencia, pero también la costumbre irreemplazable del viento. A Bogotá se la critica mucho, y creo que sobre todo por esto que plantea en este poema María Mercedes Carranza, y es la cuestión de la desconfianza, ¿no? Y entendemos por qué se tejen ese tipo de relaciones, puesto que a Bogotá llega tanta gente de diferentes partes, y en medio de tantas personas, pues la primera reacción es la desconfianza antes de que haya una apertura como a otro tipo de relaciones. Y esta visión tan cruda de Bogotá, pero al mismo tiempo está muy presente ahí el amor que siente por esa, que sentía por esa ciudad, por su ciudad. No sé, Melida, si quieras compartirnos algo de esa percepción de María Mercedes por Bogotá y por cómo siente esas relaciones y ese espacio. Recuerdo mucho que la imagen de los cerros se repite en muchos poemas, es una imagen constante. Y pues, si ustedes recuerdan, el centro histórico de Bogotá, donde estaba ubicada la Casa de Poesía Silva,
ahí es muy grandioso ver esa imagen de los cerros y esa presencia constante, pues por eso aparecen los poemas, creo yo. No sé si quieras. Pues ella quería mucho su ciudad, estaba amarrada a ella y también veía todos los defectos, así como quería mucho su país y estaba amarrada a él y le veía también todos los defectos, ese amor que sentimos los colombianos por este país, que es como un amor lleno de desgarros. Y trabajó por su ciudad y fue y salvó esa casa en ruinas con la ayuda de algunas personas y trabajó por la gente y armó eventos multitudinarios para que todos oyéramos más poesía, para que la gente, las personas se les abriera como la sensibilidad a la palabra de la poesía. Y yo pienso que tímidamente empezaron a aparecer poco a poco poemas que hablaban de su realidad circundante. Así como Vainas es un libro que está como enfocado a desnudar a la palabra, a poner a la palabra en su lugar, poco a poco empiezan a surgir poemas donde ella habla de su ciudad, como es el caso de Bogotá, o por ejemplo este, yo también voy a leer un poema, o por ejemplo este que se llama La Patria, donde ella habla de su país. Dice así: La Patria. Esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azaleas muy decimonónico hace varios siglos que se viene abajo. Como si nada, las personas van y vienen por las habitaciones en ruina, hacen el amor, bailan, escriben cartas. A menudo silban balas o es tal vez el viento que silba a través del techo desfondado. En esta casa, los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos y cuando cantan, cantan sus fracasos. Todo es ruina en esta casa. Están en ruina el abrazo y la música, el destino, cada mañana, la risa son ruina, las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos. Carne y ceniza se confunden en las caras, en las bocas las palabras se revuelven con miedo. En esta casa todos estamos enterrados vivos. Entonces, nada, empieza a surgir ese país hasta que aparece de repente por completo en El Canto de las Moscas, que es su último libro. Hablemos un poquito de eso, Melibea, del Canto de las Moscas y de ese. María Mercedes Carranza publicó 5 libros en toda su trayectoria y este, El Canto de las Moscas, es su último libro publicado en vida. Y si uno compara los 4 libros anteriores con El Canto de las Moscas, hay una diferencia abismal. Ella publica El Canto de las Moscas en 1997, ¿verdad? Y es un momento, como la mayoría de nosotros recordará, es un momento de una violencia atroz, aunque decir violencia atroz ya en este país suena a redundancia, pero es un momento, hablábamos también con Melibe antes de entrar, en donde estaban pasando cosas atroces en muchas poblaciones colombianas y los medios de comunicación no hablaban de eso. Y aparte de toda esta tragedia, María Mercedes Carranza fue también una mujer muy activa políticamente, no solamente a través del periodismo, en donde ella tuvo una gran participación, de hecho fundó junto con Fernando Garavito Extravagario, y estuvo siempre muy vinculada a medios periodísticos, sino también que participó en la Asamblea Nacional Constituyente, fue una de las 4 mujeres que hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente, que participó en la redacción de la Constitución de 1991, y vivió en carne propia eso que estaba pasando en los campos colombianos, en las ciudades, perdió amigos, perdió familiares, y escribió un poema bastante doloroso antes del Canto de las Moscas, que lo voy a leer a continuación.
Está en la página 85. 18 de agosto de 1989. Vi estallar en los cielos el relámpago, el nombre que divide la tarde, las resacas airadas, el alba como un pueblo de palomas borradas, y acaso vi en todo esto lo que cree ver el hombre. Arthur Rimbaud. Este hombre va a morir. Hoy es el único día de sus años. Amanece tras los cerros un sol frío. El amanecer nunca más alumbrará su carne. Como siempre, entre sus cuatro paredes desayuna, conversa, viste su traje. No piensa en el pasado, aún liviano y todo víspera, en los gestos, hechos y palabras de su vida, que mañana serán distintos en el bronce y en los himnos. Porque este hombre no sabe que hoy va a morir. Es su corazón de piedra, en su corazón de piedra el asesino afila los cuchillos. Este hombre va a morir, hoy es la última mañana de sus horas. Por sus ojos de fría carne azul solo pasan idiomas y horizontes. Para ciertas cosas que los otros sueñan, la urgencia del pan y de la sal. La flor abierta del abrazo, la sangre invisible y contenida en su caracol de venas, ahora conversa por teléfono, escribe un discurso, en el libro de apuntes lo atropellan con letra afanada y resbalosa los nombres y las citas de ese día, porque ese hombre no sabe que hoy va a morir. El asesino esconde la cara siempre para que el sol no le escupa sus gargajos de fuego. Este hombre va a morir, hoy es el último mediodía de sus años. Con la frente en el abismo sin saberlo, estrecha manos, almuerza, pregunta la hora. Sus pasos que ha dirigido otras veces al amor y asuntos más rutinarios como el olvido o la toalla azul después del baño, que lo han llevado a conocer la gloria, en la algarabía elemental de las multitudes, sus pasos pueden ser contados ya, porque este hombre camina hacia la muerte. El asesino, humores de momia y el de alacrán, heces de ahorcado, sangre de Satán. Este hombre va a morir, hoy es la última tarde de sus días, se prepara sin saberlo para el ritual, con la voz fingida en la memoria, que casi oye ya entre las caras como olas, repasa las palabras de la arenga, pan y verde, lagos de luz, verde y labios. Frente al espejo rehace el nudo de la corbata, cepilla otra vez sus dientes y con los dedos recorre las alas amarillas del bigote, entonces las banderas y las manos y las voces, la lluvia roja de papel picado. La hora y el minuto y el segundo. El asesino danza la danza de la muerte, un paso adelante, una bala al corazón, un paso atrás, una bala en el estómago. Cae el cuerpo, cae la sangre, caen los sueños. ¿Acaso este hombre entrevé como en duermevela que se ha desviado el curso de los días, los azares, las batallas, las páginas que no fueron? ¿Acaso en un horizonte imposible recuerda una cara o voz o música? Todas las lenguas de la tierra maldicen al asesino. Esto es en honor de Luis Carlos Galán. Luego aparece entonces el canto de las moscas y voy a leer del canto de las moscas Necoclí, está en la página 99. Quizás el próximo instante de noche, tarde o mañana en Necoclí se oirá nada más el canto de las moscas. Melibea, esto decía ahorita que es una ruptura escritural en la obra de María Mercedes. Si bien ella en todos sus poemas, y también lo hablábamos un poco antes, lleva al lenguaje a la expresión más concisa, a la mayor economía de ese lenguaje para hablar con absoluta claridad y honestidad acerca de los temas de los que trata, en el canto de las moscas lo que uno siente es precisamente la impotencia del lenguaje para hablar de lo que está pasando en el país, de esta realidad macabra, de esta tragedia que están atravesando muchas poblaciones del país. Ese lenguaje llevado a su mínima expresión para ser honesto con esa tragedia, me parece a mí también que nos habla de una poeta
que a diferencia de lo que muchos podríamos pensar, que los poetas pues son seres como muy aislados de la realidad, muy alejados de la realidad. En el caso de María Mercedes, pues ya lo sabemos por su relación con el periodismo, con la política. Pero acá vemos entonces una poeta que para nada podríamos asociar con alguien alejado de la realidad. Entonces, yo siento El canto de las moscas como, como una obra que adelanta una serie de procesos estéticos, de escrituras que ahora los jóvenes poetas están usando ese tipo de lenguaje para incluir en su obra esa, esa realidad colombiana. No sé, no sé a ti qué te parece, cómo ves ese lugar del canto de las moscas dentro de toda esa producción de María Mercedes Carranza. Bueno, pues yo siento que en El canto de las moscas ella, por un lado, llega como a la experticia de su trabajo como poeta, es decir, en el sentido en que ella trabajó por encontrar la palabra exacta y desnudar la palabra para que no, para que dijera de manera asertiva lo que ella quería mostrar, y en El canto de las moscas lo logra por completo. Es como cada imagen es una imagen, casi que no hay palabras, es, logra como pintar un momento, y de esa manera también logra distanciarse de algo que puede suceder cuando uno habla de momentos tan violentos y de instantes tan dolorosos, y es el amarillismo. Creo que ella no quería ser amarillista, sino quería atrapar el dolor y la violencia y el horror que se estaba viviendo y que se sigue viviendo en Colombia, y por eso este es un libro absolutamente, sigue siendo como si lo hubiera escrito ayer, porque sigue sucediendo eso, y ella atrapó ese horror ahí y se convierte como en un grito silencioso. Transforma ese silencio que había en ese momento donde nadie, absolutamente nadie, se pronunciaba sobre lo que estaba pasando, y lo transforma en un grito silencioso de dolor y de horror ante, ante la realidad de Colombia. Y une también pues como todo eso que tú dices, y es, siempre estuvo muy involucrada con la realidad nacional, desde la política, donde apoyó a Luis Carlos Galán, desde el deseo, desde joven, formó parte de una generación que quiso cambiar a Colombia, cada uno desde su profesión, y se murió, la verdad, bastante desilusionada, porque no, no solamente no cambió, sino que empeoró. Y bueno, pero dejó pues esa denuncia y ese grito y de pronto ese despertar en el que ella puso un grano de arena, porque las nuevas generaciones, y lo veo yo, después de mi generación, de repente los jóvenes están interesados otra vez y están interesados en saber quién podría llegar a cambiar las cosas, y volvieron a votar y hablan y dicen y participan, y eso no estaba sucediendo en mi generación ni en la previa a la mía. Muchas gracias, Melibea. Podemos pasar a las preguntas del público. Este es el momento para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta que tengan. Bueno, yo lo que quisiera decir es que en María Mercedes Carranza no solo se ve una conciencia social, sino también una nostalgia y una melancolía, no solo por su rol de mujer, sino también por su rol de poeta a lo largo del tiempo que estuvo con nosotros en este mundo terrenal, pero al mismo tiempo confronta su realidad no solo con metáforas, sino también con aforismos, que podríamos decir que es la lectura filosófica que se podría hacer de su poesía, o también una búsqueda de sentido.
Sí, así es, yo estaría de acuerdo. Muchas gracias por ese aporte. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Estas preguntas para ti, Melibea. ¿Qué se siente frente a tu obra? Vos tenés una obra también. Ser hija de María Mercedes Carranza, que tiene su obra, y nieta de Eduardo Carranza, que es otra obra, y que es como una continuidad de la poesía colombiana en el punto como más alto. ¿Cómo te ubicas ahí en eso y cómo ves a tu abuelo y a tu mamá? Esa es la pregunta. Soy la tímida del grupo. De alguna manera, la escritura hizo parte de mi vida desde pequeña. Tengo recuerdos de estar en la máquina, en el cuaderno, imitando de alguna manera. Y curiosamente escribí desde pequeña y yo quería escribir cuentos y cada vez que pongo una palabra en el papel, le decía a Paula, yo pongo una A en el papel y me dicen, ¿qué poema? Okay. Entonces ya acepté, yo escribo poesía. y bueno, pues es de alguna manera una bendición en el sentido en que me siento parte de algo, ¿no? No sé si pudiera ser como cuando uno lee esos libros del siglo XIX y está el maestro artesano zapatero que le enseña a su hijo zapatero y eso de alguna manera siento que formo parte como de una familia artesana de la palabra, pero al mismo tiempo también es un peso porque, bueno, es difícil decir, oigan, yo también, un poco eso. Ahorita nos comentabas que cuando hablabas con tu mamá ya no te contaba de su parte amorosa, por ejemplo. Entonces me genera curiosidad cómo fue ese proceso de acercarte a la literatura de tu mamá. Pues si ya te incitaba a que la leyeras o prefería mantener como ese espacio más para ella. ¿Cómo fue ese proceso de conocer otra perspectiva de tu mamá y de su forma de ver la vida desde sus escritos? Mi mamá también era la tímida del grupo. Mientras mi mamá estuvo viva, desde mi perspectiva, no movió mucho su poesía, ni dentro de la casa ni por fuera. Se interesó más en hacer pública la poesía de todos los demás poetas, su padre y todos los poetas colombianos, y se inventó esta casa de la poesía y consideraba de cierta manera nepotista hacerse propaganda a sí misma. Empresa que tomé yo a mi cargo. Antes de que mi mamá muriera, nunca había leído la poesía de mi mamá. Me gustaban dos poemas que había leído, no sé por qué, que son Maldición y Oda al Amor, que son así el poema de amor y el de desamor, el que me servía para enamorarme y para desenamorarme. Y me parecían increíbles, pero jamás había leído la poesía de mi mamá. Y cuando ella murió y yo decidí que esa poesía, que yo, dado que yo era literata, editora y en ciernes, yo era la que me iba a encargar de hacer que la poesía de mi mamá se conociera, aún sin saber cómo era, leí por primera vez la poesía de mi mamá y me quedé absolutamente sorprendida y paralizada y nunca imaginé que yo estuviera viviendo en una misma casa con una persona que tuviera una obra poética tan impresionante. Y en ese momento, con más razón, decidí trabajar porque la poesía de mi mamá no muera y salga y se oiga y se lea y se escuche y que la generación anterior y la próxima y la que viene y la que siga se siga apropiando de esa poesía porque es realmente una poesía de una profundidad que yo no he conocido tampoco, pues
en lo que yo he leído, porque es como contundente, como abierta. Y aprovecho para agradecer profundamente a Palabras Rodantes, porque creo que este trabajo que hacen de publicar escritores y poetas y amantes de la palabra y entregarlos en la calle gratis para que la gente se acerque a los libros sin la barrera de tener que ir a una biblioteca, a una librería, sin tener que pagar y acercarse a esa palabra que está ahí para que descubran mundos y abran la mente y se vuelvan tolerantes y entiendan sentimientos, lo que sienten, lo que siente el otro, es maravilloso. Muchas gracias de verdad por haber incluido a mi mamá en esto. ¿Quieres hablar? Bueno, ya tenemos que ir cerrando. Muchísimas gracias, Melibea. Muchísimas gracias por esta invitación, por haber venido. Yo solo quiero cerrar con otra invitación de María Mercedes a leer su obra. Esto aparece al principio de Hola Soledad. Lector, usted va a ser mi amigo, casi íntimo, por el tiempo que dure su lectura de estos poemas. Por eso me creo en la obligación de decirle que cada verso fue escrito para usted, con el ánimo de entregarle unas palabras que de alguna manera le ayuden a vivir, así sea por estos minutos. Lo lleven a alentar vicisitudes y sospechas y a ver y sentir zonas mal iluminadas de su realidad. Para algo de todo eso me sirvió a mí escribirlas. Muchas gracias por haber venido y todos invitados a leer a María Mercedes Carranza. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a Paula, gracias a Melibea por habernos leído también, por haber leído también lo que es el programa de Palabras Rodantes, eso nos pone muy contentos, gracias a ustedes por venir. Les recordamos, el tercer miércoles de todos los meses vamos a estar aquí, vamos a seguir leyendo a mujeres, eso nos tiene muy contentos. También que tenemos el concurso de Medellín en 100 palabras, activo, abierto, hasta el 15 de junio pueden ingresar sus cuentos, todas las bases del concurso en www.medellinen100palabras.com. Muchas gracias y feliz noche.